Saúl Cristancho, secretario de Tránsito de Villa del Rosario, nos comenta acerca de las campañas de seguridad vial que se vienen trabajando en el municipio para generar cultura a las normas de tránsito. Doctor Saúl Cristancho, secretario de Movilidad del Villa del Rosario. Doctor, se vienen haciendo unas campañas enfocadas a que la gente tenga conciencia ciudadana, que tenga buen comportamiento. Ya se entró a trabajar en los colegios y la verdad que se requiere que la gente entre en cintura y que respete las normas de tránsito. Hablemos de esas campañas. Sí, muy buenos días, Castañeda. A ver, sí, precisamente en reunión con el Consejo la semana antepasada estuvimos hablando de las campañas de seguridad vial que vamos a empezar a realizar durante todo el transcurso del año. Ya iniciamos a hacer una serie de actividades con los diferentes colegios. Ya nos reunimos con los rectores de los colegios con el fin de que ellos articulen con nosotros la manera de la entrada y salida de los alumnos a las instituciones educativas. Estamos haciendo campañas ya con las diferentes empresas de transporte, con los conductores y con los peatones. Y estamos haciendo campaña ahorita con los biciusuarios y los motorizados. Entonces, queremos que la gente tome cultura en cuanto a las normas de tránsito, porque la verdad, eso es lo más importante con el fin de salvar vidas y evitarnos la accidentalidad. Bueno, se implementó en años anteriores los famosos paleteritos, que eran los jóvenes que salían 10 minutos antes de clases para ubicarse en sitios estratégicos fuera de las instituciones educativas para que la movilidad pues tuviera más cuidado los conductores de vehículos, de motos, de bicicletas, para evitar accidentes. ¿Se va a implementar de nuevo ese servicio? Sí, señor, precisamente estamos creando los diferentes comités en los diferentes colegios de seguridad vial en entornos escolares y dentro de esas actividades vienen los famosos agentes de tránsito, Paleteritos. Agenticos de tránsito, les decimos nosotros. Esas capacitaciones, ¿ustedes hacen alguna capacitación especial con alguna gente de tránsito que vaya a las instituciones para que quienes sean asignados como paleteros tengan las normas vigentes y sepan defenderse? Sí, claro, sí, precisamente, primero que todo vamos a capacitarlos. Ya estuvimos hablando con los colegios para que nos dijeran cuáles son los niños que nos van a colaborar y van a estar igual identificados y con las diferentes paletas, como usted lo dice, para ayudarles a que hagan la movilidad en el entorno del educativo. ¿Qué otra campaña vienen haciendo? Bueno, venimos haciendo campañas con los motociclistas. Venimos haciendo campañas con los biciusuarios también en las mañanas y hemos estado reunidos con los conductores y peatones con el fin de empezar a trabajar la cultura vial, a ver si evitamos todo esto.